caso muy lamentable, sobre todo la comunidad periodística, la muerte de Lipe Collado, profesor universitario de la Universidad Autónoma, de la Universidad Central del Este, del Instituto Dominicano de Periodismo. Ahí nos encontramos hace muchos años. También con una veintena de libros sobre periodismo, sobre comunicación en sentido general, y articulista de diferentes periódicos durante muchos años. Tenía un cáncer, estaba peleando contra este cáncer por más de un año, y lamentablemente murió ayer Lipe Collado. También Reyes, Felipe ayer, Collado. También anoche Reyes murió. Aristides Reyes. Cuando anoche, tú lo dijiste, Aristides, que después murió. Tú lo anunciaste, que se había puesto malo. Sí, le dio un en la noche. Yo pasé, anoche murió. Yo pasé por Sedimar para ver amigo. A Cándida Costa, la editora económica del Listín Diario. Que está malita también. Una gran amiga. E intenté pasar a ver a Aristides Reyes, pero no murió anoche. No, pero no sabía. Mira. Ay, qué pena, qué pena. Vamos a tener y yo fui y yo pasé, fue como a las 6 de la tarde. Se supone que estaba que ingresado en ese momento. Sí, debe, su muerte fue como a las 8 o 9 de la noche. Sí, vamos a llamar al periódico nacional. Un gran abrazo a su familia. Y donde trabajamos por muchos años. Trump escogió al general John Kelly como jefe de seguridad nacional, se está diciendo en Estados Unidos, estuvo dirigiendo Guantánamo, y de ser confirmado por el Senado. Quinta persona en dirigir el departamento, aumenta las preocupaciones sobre un posible aumento de influencia militar en la política estadounidense del gobierno, dicen los comentaristas. Tenemos a Kilvio Mateo desde Jimaní. Sí. Cinco, ¿verdad, Lea? Buenas tardes, Kilvio. Kilvio. Sol de la tarde. Buenas tardes, ese staff de comunicadores del Sol de la Tarde. Desde la provincia de Independencia, en este momento el presidente Danilo Medina acaba de entregar el Hospital General Merenciano con una inversión de unos 154 millones de pesos. El presidente llegó a las 3:30 minutos establecida la hora y ya está partiendo en su helicóptero. Solamente vinieron dos helicópteros y una reducida comisión a la provincia de Independencia. Hubo inconformidad porque no le permitieron a los dirigentes comunitarios entregarle al presidente algunas cartas que tenían, y además no le permitieron a una comisión que él solicitó que le dejaran pasar, no le permitieron pasar. No pudieron hablarle al presidente porque la seguridad lo impidió. Pero el presidente acabó de entrar en ese hospital con una 24 camas, y es el hospital de Jimaní que le da servicio aquí a una 12 o 13 mil habitantes que viven en este municipio. Fue rehabilitado, ¿no? Fue rehabilitado y equipado completamente. Él anunció también que el próximo miércoles estará entregando otro hospital en La Descubierta, el municipio de La Descubierta, con capacidad también para una 20 camas. Eso... ¿Y las carreteras de la zona, Kilvio, que estaban en malas condiciones? ¿Qué pasó con ellas? Él autorizó la semana pasada la carretera de Guayabal, del municipio de Porte Río, y una comisión ese día les pidió las carreteras y los caminos vecinales, donde ahora en este momento él también nos pidió que le entregáramos cartas que teníamos, y personalmente yo le entregué una comunicación solicitándole la carretera de los Pinos del Edén, La Descubierta, Ángel Félix, Sabana Real. Él la estaba chequeando y dijo que él vuelve el próximo miércoles, que nos da respuesta. Muy bien, Kilvio, mándanos a decir todo lo que ustedes quieren. Esa carretera que ustedes, la que ustedes están arreglando, ¿es esa? Esa misma, es la internacional. La internacional. 24 kilómetros desde La Descubierta hasta Cacique Enriquillo. Es la misma carretera. Es la misma carretera, doña Consuelo, que se habilitó desde Haití y cruza hacia acá. Sí. Está transitable, porque yo caminé, anduve por estaban haciendo manualmente los anduve por un comunitario. Por una zona y prácticamente estaba intransitable. Pueden transitar vehículos de doble tracción y alto específicamente, pero los pequeños no pueden caminar, ni tampoco pueden caminar camionetas bajitas, siempre camiones y jipetas solamente. Pero estamos esperanzados ahora en que en los próximos días le hagan algo a la carretera.
Bueno, qué bien. Ojalá. Pero el hospital está en buenas condiciones para atender a la gente. El hospital está en buenas condiciones porque en día pasado, Payano, el de la OISOE, vino Pagán, vino a entregarlo. Y la comunidad no quiso porque no estaba equipado todavía. Correcto. Lo equiparon rápidamente. Lo que la comunidad se encontró el costo muy elevado de los 154 millones y que solamente en equipamiento gastaron 57 millones de pesos. Eso son costosos. Es la medicina, eso no patrón, es nada, papá. 154 millones de pesos no es nada. Es que la gente opina de todo. ¿Qué saben ellos de qué carajo? Un tomógrafo, ¿tú sabes cuánto cuesta? ¿Tú sabes cuánto cuestan esos aparatos? Sí, igualmente, también se había entregado un centro de diagnóstico para la zona de Jimaní también. Se entregó el centro de diagnóstico. 90 millones de pesos. Ese está entregado, inaugurado hace 2 años, pero no lo han equipado todavía. La comunidad le pedía que lo equiparan y que lo entreguen. Okay. Sí, pero se lo equipan y entonces comienzan ustedes a fuñir, a decir que han gastado de más. Está bueno que le pase, carajo. Le estoy diciendo lo que la comunidad pues está diciendo. Pues dile a la comunidad que se quede callada. La comunidad tiene inteligencia para ver cosas que a veces no ven los funcionarios. Que se están cogiendo los cuartos. Eso ha pasado en muchos proyectos. Inclusive en el Darío Contreras pasó. Gracias, y no gracias, lo vieron. Gracias, Quilvio. Gracias, Quilvio. De Darío Contreras. Bueno, acabamos de hablar con el director del periódico Nacional, con Bolívar Díaz Gómez, y nos dice, y qué bueno, un abrazo para él, que Aristides Reyes está en una situación delicada de salud, que habló con uno de sus hijos hace alguna media hora, y que están esperando resultados de exámenes que se le están haciendo. No ha fallecido. Pero él sigue en la Plaza de la Salud. Pero anoche el periódico mismo puso una publicación. Que se había muerto, salió un digital. Sí, en el digital del periódico. Del periódico, entonces fue desmentido. Anoche yo la recibí, la noticia. La recibimos, Angelito, y nos quedamos plasmados porque acabábamos de cerrar el programa. Yo busqué el periódico, no está en el periódico, es una noticia de portada. Y acabo de hablar con el director, con Bolívar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No ha sucedido, pero lo leímos en el periódico. Están haciendo exámenes. Y bueno, y todos... Ayer oramos tenía... para la recuperación de Aristides Reyes, que está en la Plaza de la Salud. Gracias, que sufrió un ACV. Dios, que no ha fallecido. Gran amigo. Señores, que se recupere entonces. El tiempo, hasta mañana. Sí, señor. No podríamos seguir. Sí. Hasta sí. Hasta y ahora, un boletín de la gran cadena comercial.